gritar, eh. ¡Momon, eres una mierda, Momon! ¡Es una mierda, Momon! ¡Es malísimo, tío! ¡Mucha perilla! ¿Pero esto qué es, tío? ¡Qué buena! Mucho texto. Madre mía, cuánto botón y cuánto. ¡Vamos! 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 ¡Es mi momento! ¡Es mi momento! ¿Dónde está? Y impresora. Pues toma escáner. Toma, escaneate. Yo, gracias. Es Momon, menos mal. Menos mal que es Momon. Menos mal que es Momon. Corre, 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 corre. Es que tengo el cuchillo muy, muy travieso. Tengo el cuchillo traviesísimo. Cuchillo traviesísimo. ¡Oh! ¡Momon! ¡Momon! ¡Qué pillada, Momon! ¡Momon, es Momon, es Momon! ¡Momon, dónde te sentaste! ¡Nana, en nuestra cara! ¡En nuestra cara, Momon! ¿Dónde se sentaron los cadáveres? Ha sido triste. Ha sido triste. ¡Momon out, chicos! ¡Momon out! ¡Venga! ¡Bye, bye! ¡Fuera, Otaku! ¡Fuera! ¡Es que, Momon, te hace falta un compañero de verdad! ¡Bótate, Momon! ¡Bótate! ¡Puerco! ¡Venga, Momon, larga! Terrible, terrible. ¡Ojo! No me junto terrible. Con en nuestra cara ha aparecido. Por cierto, bótate. Por cierto, Mortal Kombat. ¿Dónde han matado? ¿Dónde han matado? Por cierto, Rebor, que aproveche ese escáner, crack. Por ¿dónde han matado? Tranquilo, lo voy a recordar. Lo voy a recordar porque es lo primero que han hecho, ir a por bien el puto escáner. ¿A qué le dicen el ¡Momon! ¡Eres tonto! ¡Eres tonto! ¡Qué pillada, Momon! ¡Me ha dejado solo! ¿Y ahora qué? Bueno, por lo menos le he vendido yo, ¿sabes? Chicos, estoy solo. Es imposible, es imposible. ¿Qué haces, Momon? ¿Por qué haces el reactor? Sí, quedan 13 segundos y no puedo matar a nadie. Bueno, sí, para que estuviera yo a la derecha. Alright. Vale, chicos, va a ser imposible, ¿eh? Tenemos que quitar la luz, más bien. Oh, no hay nadie aquí, fuck. Policarpio. Espectacular, chicos. En silencio. Ahí está. ¿Me dejáis expresarme un momento antes de que hable el que ha reportado el cadáver? Te lo cedo, te lo cedo, Pato. Adelante. Tengo una teoría que puede valer, ¿eh? Y explico el porqué. A ver. Cuando estábamos en electricidad, ¿vale? Solo estábamos Mario y yo. Y ha salido Momon y ha matado a Xozer. Creyendo a lo mejor que Mario me iba a hacer una doble, porque cuando ha salido en motores, ha saltado. Si ya hemos echado a uno. Mario, no, hombre, no, Pato. Si ya hemos echado a uno, Pato. Vale, te esperas un momento. Cuando ha saltado el oxígeno en el lado izquierdo, solo estaba DJ Mario. Pero Aurelio, es que sí, o sea, pero que es más fácil que eso. Estábamos todos en electricidad. Aurelio estaba también por ahí cerca y el único que no he visto era DJ Mario y Paul. Y está ¿Cómo? ¡He quitado yo la mano de arriba! ¿Qué decís? Sí, pero tú te fuiste por otra parte. Estábamos nosotros todos en electricidad. Sí. Todos, es que literal todos, menos Raúl, que Raúl estaba cerca también. Y Raúl no es. ¿Pero qué queréis decir con eso? No, yo no. Bueno, no sé. El cadáver estaba donde la tarjeta, ¿vale? Para que lo sepáis. ¿Pero eso qué quiere decir? Pero, no, en serio. Yo estoy flipando, ¿eh? Primero con lo que ha dicho Pato y ahora con lo que has dicho tú, me estoy quedando loco, ¿eh? No, yo voto a DJ Mario. Pero Mario, te doy el sobre de... ¡Otra vez! Apelo, pero apelo, así. Me puedo permitir un fallo, Mario. Borrar gameplay. ¿Pero por qué me votáis a mí? ¿En serio, Pato? No, Mario, el descarte es Mario. Y el tonto que ha dicho, si no es Mario Pato, os recuerdo que he echado yo antes a... Eso tiene toda la razón. ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho eso? Pato intelectual. Bueno, recuerdo una partida rápida y triste, la verdad. Es que yo por encima empiezo a gritar, ¿eh? ¡Momon, eres una mierda, Momon! ¡Es una mierda, Momon! ¡Es malísimo, tío! ¡Mucha perilla! ¿Pero esto qué es, tío? ¡Qué buena! Bueno, vale, no pasa nada. No me jodas, ahora que va a cenar. ¿Ahora qué ceno? ¿Ahora qué ceno? Se pone a raza, tiembla España. Sí, no. Venga, hombre, Pato, me ha llamado tonto ahí con un Pato, cuando habla tiembla España. Madre mía, Pato, hijo, vaya Einstein eres. ¿Qué haces jugando a la Among Us? Ponte ahí a hacer algo en la universidad.
No lo hagas, papi. ¡Vete a dar clases a la peña! ¡Eres muy listo, pato! ¡Eres listísimo! ¡Momo, quítate la perilla! ¡Cau en la leche, tío! ¡Qué malo, hostia! ¡Coño, Momon, tío! ¡No me jodas! Encima hay 100, se están riendo de mí. Que si Digi descarte. Que si descarte. Venga, hombre. Encima se ríen de mí. Momon, tío. Me ha jodido todo, Momon. Encima pone el reactor mal. Lo de Pato ha sido impresionante, ¿eh? Pato, dedícate a la criminología. Vaya pillada que me ha hecho. Pato, tío. Si es que Momon es tonto. Si acababa de matar. Si yo acababa de matar a Reborn. ¿Cómo voy a matar a otro y hacer la doble? Policarpio. Bueno, madre mía, qué vergüenza. También me mataron muy rápido. Otra vez. Todo mal. Como Momon, que antes me la ha liado. ¿Vamos con calma o sin calma? O con ansia. Mierda. Aquí no hay ni el tato. DJ Mario, ¿qué hace usted con el cadáver? Madre mía. Qué pillada, qué pillada. DJ Mario. ¿Cómo? DJ. No, en serio. Espera, espera, antes de que hablemos, antes de que hablemos, he reportado yo, ¿no? Pero, ¿qué ha pasado? No, a ver. Ah, sí, ¿has reportado tú? Claro. Claro. Habla, habla. A ver, cuéntame lo del cadáver. A la derecha, al lado del reactor de la derecha de arriba. Uy, pues no. ¡De nada! Grande, habla, habla, DJ. A la derecha, o sea, al lado del reactor, he visto que iban a la derecha a quitarlo y digo, voy a ir a la derecha que seguro que hay un muerto. Y estaba Celen al poco de ir a la derecha antes de llegar a lo de la mierda. Pero una pregunta, ¿por qué tardas tanto en reportar? Pero si lo he reportado corriendo. Sí, corriendo los cojones. Que me ha dado tiempo a venir de arriba. No sé, Reborn, si va con lag esto o algo, yo lo he visto cuerpo y lo he reportado. A ver. A ver, estás a tiempo de tener tu dignidad. No, esto es skip de toda la vida, que yo no he sido. Sí, ¿cómo que skip de toda la vida? Si te he pillado con el cadáver, estabas al lado. DJ Mario. Pero vamos a ver, si no lo hubiera reportado, me hubiera ido, pero es que lo he visto, lo he reportado corriendo. Bueno, pero es que has visto que he ido hacia allí y has dicho, hostia, no me queda otra que reportarlo. ¿Pero qué dice? ¿Pero qué dice Reborn? ¿Tú vas con lag o algo? ¿En serio lo digo? A ver, yo siempre voy con lag en el cerebro, ¿vale? Eso es una evidencia, pero… DJ Mario. Reborn no es, porque yo lo he visto por la derecha. ¿Dónde te sentaste, DJ? No, de verdad. Estaba al lado del laboratorio, justo al lado. A la derecha del reactor, sí, nada más. Reborn no es. Es cierto Rebo que no tengo es. Mi certificado de gilipollas. ¡No me ve los huevos! ¡No me ve los huevos! ¡Esto lo quiero denotar! ¡Me has jodido! ¡Terrible! ¿Pero por qué vas a la derecha, bobo? Pues porque es lo que tocaba. ¡Joder, coño! ¡Imbéciles! ¡Imbéciles! Barra delete. ¡Puta madre, tío! ¡Joder! ¿Pero por qué va a la derecha? Quitamos la luz ahí. Ahí está, aprovecha, Momon, aprovecha. No, que hay dos, Momon, ahí hay dos. ¡Hostia! ¡Corre, corre, corre! ¡Momon! ¡Vamos, Momon! ¡No te ha visto! ¡No te ha visto, Momon! ¡Qué puto amo, Momon! ¡Qué puto amo! ¡Vamos, Momon! ¡Vamos, Momon! ¡No le ha visto! No. Vale, alguien acaba de matar. Yo estaba haciendo lo de los asteroides, ¿vale? Y alguien acaba de matar a Pato, literal, en mi cara. Pero como estaba haciendo lo de los asteroides, pues no he visto quién fue. Ya. Vale, yo no soy. Yo estaba con Mi Sandy tampoco es. Axofer tampoco es. Yo tampoco, con lo cual quedan Policarpio, Billín y Momo. No. Sandy y yo nos hemos cruzado en la guardería un segundo. Yo diría que la cosa está. Pero es que Momo, es que me hace gracia porque pues entonces, Billín o Reborn. No, yo no soy. No. ¿Pues entonces Pillín? Yo he acusado a DJ Mario. Yo no soy. Que yo no soy. A ver. O sea, mato a alguien donde no hay nadie, que solo están dos personas y le doy a reportar. No tiene sentido. Somos Momo porque estaban conmigo
en esa zona antes. Y yo me fui para ahí a armería. Sí, sí, no, sí, yo antes estaba contigo. ¿Qué sentido tiene matar a un tío, vale, encerrarme con él y reportarlo? Yo os pido hablar un segundo, por favor, levanto la mano. Me da igual si ahora echamos a alguien, pero quiero que se descarte a Missandei, Axother y Aurelio. Vale. Totalmente. Que solo pueden ser Poli y Momon, porque no estaban ahí. Un momento. Missandei, me he cruzado contigo en el laboratorio hace un segundo. Claro, pero si estaba conmigo, por eso te digo. Pues es Momon, es Momon. Ah, pues Policarpio también fuera, entonces. Nada, sí, no. A ver, echarme, venga, ya está. No, porque no te El drama es lo mismo. El drama. A ver, tranquilo. Tranquilidad. Me voto. Vale, es Momon. Vale. Es Momon. Te veo muy explorador, tío. Te veo como Dora la drogadora. A ver, le voto a ti, Momon. A tomar por culo. Pregunta de mapa. Pregunta de mapa de drogadora. A ver, tripulante espectacular. Pregunta de mapa a ver cómo sale de la zona. Llevaba ya. Pregunta de mapa de quién sale de la nave. ¡Hijo de puta! ¡Les ha matado! ¡El descarte! ¡Pato! ¡Pato, te lo merecías! ¡Tomba un rajo! ¡No seréis detectives!